Bueno, seguimos de largo. Hay mucho más para compartir en este Todo Liga TV. Recuerden que estamos mostrándoles el fútbol de la Pre-Senior entre Juventud Las Piedras y PW Montevideo. Y acuérdense que todos los domingos, y esto es en mayores, Senpai sigue con su gran desafío. El equipo que hace más goles, el más goleador de la etapa, se lleva 3 botellas para el tercer tiempo. El domingo pasado, justamente, Dani, estuvo el equipo del Colegio Inglés, que había goleado 8-2. El domingo pasado, no, el anterior, obviamente, cuando fue la última fecha de mayores. Y fueron los chicos a retirar sus botellas de Senpai, con la particularidad de que uno de los chicos había marcado 6 goles. Bueno, ya vamos a compartir la segunda parte del partido de Pre-Senior, pero seguimos revolucionando la liga universitaria. Y decime si no es común que en plena temporada esos zapatos que te quedan comodísimos, con lo que la rompes en cada partido y no querés dejar de usar nunca, resulta que tienen algo de espera. Sí, claro, Dani, a mí me pasa siempre. Tomá. Muy buen actor, ¿eh? Perfecto. Bueno, acordate, pero por suerte tenemos a Vito, que sigue solucionando este y muchos temas. Vito te revela el secreto como zapatero. École, acordate, específico para solucionar roturas de zapatos de fútbol y todo tipo de zapatillas. École es rápido, resistente, flexible y transparente. Y École nos muestra la segunda parte. Buenas, ¿te podré molestar 2 segundos? ¿Cómo se llama el perro? Thor, pero no, este no, no, no. Está en la cancha. No, está afuera todavía. Ah, sí, afuera todavía. O sea, perro, perro, entonces. Ah, bueno. Ahora es humorista para Odi, ¿eh? Aparte es irrespetuoso. Arranca la segunda mitad. Corner para PW Montevideo. Viene linda, cabezazo y gol. Golazo de PW, que descontaba y se ponía 1-2. Para Juventud de las Piedras. Y Juanma encontró el perro. Vino a ver al perro y te señaló. Sí, sí. No sé. Sí, una realidad, ¿qué va a hacer? Ah, ya estás así, ya está. Estamos calentando todavía, no sé qué. Te di para atrás, dije, ¿a qué perro viniste a ver? Me dijo el nombre del perro, le dije, no, de la cancha. Me dice, no, no es un perro, me dice, pero está afuera, me dijo. Sí, tampoco fue que... No está cuidando el técnico, ahora vamos a estar el segundo tiempo. Igual algo. Me dijo que venía siempre. Sí, sí, es verdad. Porque que vino ella, no pierde. Exactamente, es la mascota. Pero me dijo que no le llegó el regalo todavía. Bueno, ya, eso si llegamos a ascender, ahí va a llegar el regalo todo el cuadro. ¿Qué quiere? Como para que te viste acá, de mañana un regalo, por lo menos, jugátelo una vez. No, pero ya está arreglado, fin de año, si ascendemos, tiene el premio. Va por el premio la muchacha, Juventud iba por el tercero. Salvaba ahí goalkeeper de PW, pero miren lo que pasa en esta. Sale el golero nuevamente, pero en esta ocasión el número 6, Pedrense, toca para la derecha y su compañero solo y ¡gol! Golazo de Juventud, 3-1 el partido. ¿Cómo se ponía el match, Y disfrute de todo lo que viene, nunca visto. Vení, no hagas el pique que no hiciste, quedate sentado, Carla. Tengo un sorteo. ¡Ay, la pico! ¡Te lleva la ficha! Tengo un sorteo acá entre ustedes dos. Recién por acá había hecho caca el perro. Les aviso nomás para tener cuidado. Creo que te estaban dejando a vos. Gracias, amigo. Es ahí, ¿no? Es ahí. Es ahí. ¡No! ¿Cómo te sentaste vos arriba? Creo que te estábamos dejando el lugar. Yo te acabo de sentar. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! A ver, date vuelta. ¡No! ¡Sabía! Eso es lo peor que sabía. El único que sabía. ¿A cuánto está el short de Juventud de las Piedras, gente? Por favor, te lo pido. Una vueltita más. Una vueltita más. No. No. ¿Es muy grande el chocolate? Sí, lindo. En este pequeño acto te hacemos... Mirá, qué bien. Muchas gracias a la gente de Juventud. No, la remera zafó, vamos a dejarla arriba. Y me voy a esconder, muchachos, me voy a cambiar. Cambiate y seguimos, cambiate y seguimos. Venimos en un ratito. Suspendió el sorteo. Porque te vas a ir a cambiar a dónde. Si te ves lo que te haces igual, boludo. Memorable lo de Parodi haciendo historia en toda Liga TV. Primer cronista que se sienta en caca de perro. Tremendo. Guarda con la contra de Juventud otra vez. De afuera le gritan, por arriba, por arriba. El hombre hace caso y gol. Golazo de Juventud, que cerraba el partido a su favor. Le ganaba 4-1 a PW Montevideo. A ver, pregunta genérica, el primero a pegarle se la lleva. Dale. ¿Cuántos kilómetros hay de acá a la cancha de Juventud de las Piedras? 45. ¿De acá? Pará, ¿de acá decís o de plaza cancha? De acá, de acá. Oh, no, está bien, 35. 35. Depende del camino. Ya estamos, ¿no? Sí. Se la lleva el hombre allá, ¿verdad? 39 kilómetros de acá a la cancha de Juventud de las Piedras. Te llevas la pincha mientras. Lo que es tener un GPS en la cabeza. Se fue el match por la divisional E, Serie 2 de la categoría de Pre-Senior. Juventud de las Piedras se quedó con los 3 puntos ante PW
de Montevideo tras ganarle 4-2. Parodi, anda a lavar el pantalón. Te voy a regalar un Sanint. Fuiste el jugador con más huevos del equipo. No vi el partido, pero tus compañeros fueron los que dijeron que era el que tenía más huevos. Bueno, esto es así que premio al equipo en realidad. Primero, felicitaciones. Y ahora te voy a pedir si me haces un favorcito. Primero, no te lo voy a pasar. No te lo voy a pasar. No repices. No te lo voy a pasar. Y segundo, ¿te animás a darle este otro Sanint al jugador más huevo del equipo? Vení que te quieren hacer la entrevista, Chengue. El tiempo estirado en televisión, se lo damos a Chengue, se lo entregamos. Quedó para el Chengue. El Chengue, el jugador que vino, se cambió, prestó los campeones, pero no jugó. Un fenómeno. ¡Bien allí! ¡Bien allí! Muchachos, esto es joda. Me está... A ver, acabamos de ver a mitad de tape lo que le pasó a Juan Manuel Parodi. No, no es normal poner esto al aire. No. Literalmente una cagada. Pará, dame un minuto. Tremendo. No, no. Perdón que me mueva para atrás, ¿no? Pero Juanma, lo va a necesitar. Para vos lo vas a necesitar, ¿no? Con no, esto, para el próximo. Sí, sí. Seguro, zafa el próximo fin de semana. Es más, el papel higiénico y después Juan Manuel, ¿no? También. Me imagino. A la pausa, dale, llévate, no puede ser. Control, pensó que ser un héroe era ser. Peleó con uñas, dientes y el corazón.